Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otra noticia relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de esta colección, eh, la que podría ser la colección privada de eh, automóviles Corvette más importante del mundo que va a ser subastada y bueno. Como sabemos, la subasta se va a celebrar precisamente en el estado estadounidense de Florida. E incluye todas estas eh, joyas automotrices y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, son 200 máquinas entre los que hay varios eh, más eh, además de una amplia selección de hot rod que van a salir a subasta eh, los próximos días entre el 22 y 23 de enero. Eh, de hecho. De hecho será en un evento que se va a celebrar en Muscle Car City, que se encuentra en Punta Gorda, en Estados Unidos, en Florida, y estará organizada por la empresa Mecum Auction. Bueno, eh, cada uno de los vehículos eh, pertenecen al coleccionista eh, Rick eh, Triworki. Eh, y supone una de las colecciones de Muscle Car de eh, General Motors y Corvette eh, más grandes del mundo que representa más de 80 años de la historia automovilística norteamericana. Bueno, de hecho, eh, eh, Triworgi pasó décadas completando esta colección y creó un museo en Punta Gorda y decidió ahora jubilarse y vender eh, los 200 automóviles. Bueno. Entre los vehículos eh, disponibles hay varios Camaro eh, Z28, así como también 396 eh, eh, Chevrolet TCS, Impala Big Block, Ponte GTO, Oldsmobile 442, así como también una gran variedad de automóviles Hot Rod. Y bueno, Rick empezó su colección con tan solo 8 años como edad con un automóvil Corvette hasta completar prácticamente toda su vida 200 máquinas que ahora permanecieron expuestas en este mismo museo que tiene una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados. Bueno. Una de, las parcu, pacu, una de las particularidades eh, de este museo es que existe una unidad de todas las generaciones de, lo, de automóviles Corvette fabricados entre los años 1956 y 1970, 1953 y 1975, quiero decir, y varios desde este, desde este, año, desde este año, bueno, precisamente hasta el año 2006. Por eso, eh, Triworgi, que es el propietario particular que más Corvette eh, tiene todos ellos atesorados luego de 40 años de dedicación para la subasta hay, hay que estar registrado con un previo pago de 200 dólares algo así como eh, 100 algo así como 100 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao